José Garrido nos recibió en su finca, en Estremoz, Portugal. Allí pudimos intercambiar con él impresiones de cara a ese 17 de agosto en Guijuelo. Este reportaje nos lo patrocina Restaurante Doña Matea. Si quieres comer de lujo y a buen precio en Alba de Tormes, visita Restaurante Doña Matea. Menús del día para todos los bolsillos. Menú degustación. Y menú carmelitano para paladares exigentes. No olvides probar nuestros pinchos elaborados y nuestros ibéricos de producción propia. La mejor calidad-precio de toda la provincia. Te sorprenderá. Restaurante Doña Matea, en Sánchez de Bot número 2, Alba de Tormes. Bueno, José, ¿satisfecho con el transcurso de temporada? Sí, contento, hombre, por lo que llevo y por lo que se está consiguiendo, a pesar de que en el puerto de montaña importante que es Madrid, pues no rodaron las cosas como quería, pero bueno, después yo creo que ha habido triunfo importante y llevando la temporada adelante, ¿no? Vamos a recordar un poquillo. En la Feria de Burgos cortaste dos orejas. ¿Cómo te vistes con los de Antonio Bañuelos? Bueno, creo que mi paso por Burgos ha sido muy positivo porque una corrida que no planteó grandes facilidades para el triunfo, creo que estuve por encima de mi lote y pude abrir esa puerta grande. Y no solo en Burgos, bueno, recordando así una de las faenas, en Almonte, un animal que fue de menos a más, ¿qué sensaciones nos dejó esa tarde? Bueno, creo que fue una faena redonda para lo que yo busco, una faena que tuvo principios y finales, me refiero a toro con el capote, hubo pasajes bellos con la muleta y después lo maté muy bien y bueno, pues una de las faenas que me quedó más redonda hasta ahora de la temporada. No solo triunfando en España, sino que también en el país vecino como es Francia, cortaste bueno, tres orejas y también aquí en Badajoz saliste por la puerta grande. ¿Qué sensaciones nos deja, me imagino, que satisfecho de estas tardes que son de las que marcan? Sí, bueno, han sido cuatro o cinco festejos seguidos en los que en todos ha habido triunfos y en los que, pues bueno, he dado un nivel bueno, creo, y sobre todo que el aficionado me lo ha cantado así, y por eso pues me siento lleno y feliz, ¿no? Esta temporada el toro nos ha mostrado también la cara más fea con la muerte de Víctor Barrio, un compañero. Tiene que ser dificilísimo de asumir la muerte de un compañero, me imagino. Hombre, es algo que por mucho que te prepares en tu profesión y por muchos riesgos que tengas asimilado, nunca terminas de concebir que en realidad se pueda morir en esto, pero ha pagado un tributo muy caro, ¿no? En exceso, creo, Víctor, por todos los que estamos aquí y pues, ¿qué te voy a decir, no? Pues siente uno muchísima lástima y tristeza de que un compañero se vaya, ¿no? Pero por otra parte, es lo que le da tanta grandeza a esto y Víctor, con su vida y con su dedicación entera a este mundo, le ha dado mayor grandeza aún. Y en agosto llega la Feria Taurina de Guijuelo, una de las ferias de mayor repercusión que tenemos por la zona de Salamanca. ¿Qué supone para ti torear en esa plaza? Bueno, pues como ya he saboreado el triunfo, ¿no? En esa tierra, pues con mi actuación en Ledesma, voy contento, voy ilusionado y con ganas de que salga el toro y poderle dar más a esa gran afición salmantina. Será la tarde del 17, un cartel, bueno, inmejorable, salmantino Juan del Álamo y el peruano Andrés Rocarrey. ¿Qué te parecen los compañeros de Terna? Bueno, creo que es un cartel innovador, un cartel que no se ha hecho nunca y con tres toreros con una corta trayectoria y los tres con motivos suficientes para estar en la feria, creo. La ganadería que se ha elegido es la salmantina de Bellosino. ¿Qué tal se te suelen dar estos de Bellosino? Bueno, pues la verdad que nunca he toreado ningún toro de esta ganadería, pero tengo buenas referencias y seguro que saltan toros con posibilidades.
Os vemos siempre, los aficionados, os vemos en la Plaza de Toros, en una Plaza de Toros rodeado siempre de ambiente taurino. Pero cuéntanos, fuera de ellas, ¿qué aficiones tienes, qué hobbies tiene José Garrido? Bueno, pues sobre todo creo que soy una persona, un chico normal, de campo, eso sí, porque a mí lo que me llena es esto, es lo que me da vida, aparte del toro y el estar relacionado y en contacto con la naturaleza, con el toro, con el caballo, es lo que a mí me llena y para lo que yo vivo. Y ya para ir terminando, ¿hay muchas fechas a la vista? Bueno, tengo un mes de agosto con compromisos importantes y en los que pues también se decide un poco el transcurso de mi carrera y para los que me mentalizo y me preparo para dar el do de pecho en todos ellos. Pues nada, te deseamos lo mejor y ojalá abras la puerta grande de Guijuelo. Ojalá que sí, muchísimas gracias.